Estamos acá para presentar la peña de baile del día sábado 4. Es una peña solidaria a beneficio de dos comedores locales, Pancita Felice y AUPA de Cuadro Nacional. El evento va a ser en el Polideportivo de Gush de 19 a 5 de la mañana. Van a haber comidas típicas, bebidas. Sorpresa para la gente, en realidad es que sea familiar, es un evento solidario y se van a recaudar también, más allá de las entradas, son 50 solidarios, útiles escolares para los dichos lugares que se van a ayudar. Bueno, acá junto con mi compañero, que también tiene otra agrupación, hemos decidido aunar fuerzas para poder hacer un evento solidario, una peña en este caso sería, para recaudar fondos para los lugares y niños que más lo necesitan en este caso. Bueno, él ya nombró un par de lugares a los cuales van a ser beneficiados. Nosotros también vamos a beneficiar a un hogarcito que también es de ahí mismo, de Gush, porque la idea es que ya que la gente propia del lugar se va a arrimar a participar del evento, es que parte de lo que se recaude quede ahí mismo en la zona. También, bueno, vamos a ver un par de casos muy puntuales que no los puedo nombrar, pero hay unos casos puntuales ahí mismo dentro de Gush que también nos han pedido ayuda y parte de lo que recaudemos también vamos a ayudar a esa gente, a un par de familias. Así que, bueno, más que nada lo que se pide en realidad es que la gente participe, que se arrime, va a ser algo lindo, algo familiar, siempre apuntamos a que sea la familia. Además, bueno, el mensaje siempre es que se puede, con la unión y que con la colaboración de todos podemos siempre lograr algo y marcar la diferencia. Que San Rafael se destaca por lo solidario, se destaca dentro de muchos lugares en el país, San Rafael es muy conocido por lo solidario. Así que también agradecerle a la gente por ser así y que sigan siendo así también, que está bueno. Van a haber bandas variadas, o sea, van a haber escuelas de folclore, van a haber solistas, tenemos la presencia de uno de ellos, Horacio Jiménez, o sea, va a estar bueno.